It's your second study, right? Okay. Sí, porque el primero. Yeah, because in the first one. Yeah, exactly. Exactly. Okay, pues entonces vamos a empezar otra vez con un escuchar de pulmones, un chequeo rápido, y después seguimos con el estudio. So I'm going to go ahead and listen to your heart and lungs. Just, you know, see that you're okay before you get to sleep. Are you comfortable? ¿Está cómodo la cama? Okay. Yo sé que no puede estar perfecto como está en casa, pero it can't be perfect like it is at home. But okay. Pues entonces vamos a escuchar. Okay. Let's listen. But breathe normally. Okay, excellent. Excellent. Perfecto. Vamos a escuchar atrás. I'm going to listen in the back, okay? Para escuchar tus pulmones. To hear your lungs. Necesariamente son un problema si no están impidiendo tu vida.
It's only a problem if sleepwalking or sleep talking is impeding your daily life. Si eso está pasando, entonces lo queremos cambiar a ver si hay algún medicamento que sería bueno para ti. Well, I'm excited to get started. Me emociona porque tenemos unas videitos, peliculitas fantásticos para ti hoy. Van a estar lindísima. Vamos a poner, no spoilers, but it's gonna be good. We're gonna put some good stuff on you and get some good readings about you and about how we can help you to sleep better. We can talk about sleep medications later, yeah. So just to give a quick rundown, hydroxyzine is usually my first line choice. That is a histamine, antihistamine medication. Tú sabes cómo el Benadryl te hace dormir. Vamos a hablar un poquito de los medicamentos, ¿verdad? Y tú sabes que el Benadryl te hace dormir, ¿verdad? Eso es porque es un antihistamina. La antihistamina lo que hace es que bloquea los receptores de histamina en tu cuerpo. Histamina funciona en muchas maneras. Histamine works in many ways throughout your body. It works in your lungs to help them close. It works to kill parasites. Trabaja en tu pulmones para ayudarle a cerrar un poco si es necesario. Ataca los parásitos, ¿verdad? Te hace ansioso también. It also makes you anxious. Now, anxiety sometimes has a normal place to help you survive. La ansiedad tiene un rol normal para ayudarte sobrevivir, ¿verdad? But if it gets too bad, si empieza a ser demasiado, obviamente impide tu habilidad de vivir tu vida. It begins to impede your ability to live your life, right? Entonces, antihistamina muchas veces ayuda que tú duermes porque trabaja en el anti, ¿verdad? En anti-ansiedad. Antihistamine, hydroxyzine is good because it can sometimes help you sleep by cutting off the anxiety. I use it a lot for my patients post-sexual assault. Lo uso casi cada vez lo uso para mis pacientes después de un asalto de sexo, violación, ¿verdad? Y funciona muy bien. También lo he usado en comandantes durante un periodo de mucho estrés. I've also used it in commanders during times of a lot of stress porque es durante el día non-drowsy. No te hace dormir demasiado durante el día, pero te ayuda en la noche porque calma el mente. It's more non-drowsy than Benadryl, is it actually? So they can take it during the day to help a little bit, about 3 times a day, 10 milligrams to help a little bit with anxiety. But then at night it helps you sleep because it calms the mind. I think we talked about valerian root and melatonin at the last visit. Yeah, but hydroxyzine is not a natural one like that. It's an antihistamine made by pharmaceutical companies. Sí, ya hemos hablado de la valerian root, de raíz realmente de la planta valeriana y de la melatonina. Sí, en la última visita, y lo podemos hablar más en el futuro también. Yo he descubrido, porque me preguntaste el Ambien, you asked about the Ambien, right? And it's well known for many side effects, y mucha gente le conocen por sus efectos secundarios, ¿verdad? Pero yo he usado Ambien para mí y para otro paciente, pero no con mucha frecuencia, porque tiene esos riesgos y también es un poco adictivo. So I've used Ambien for myself and for other patients. For myself, it really, really helped save me in a very important time in my life. But because of the secondary effects, because it's addictive, I don't prescribe it often and I don't use it anymore. I used it for 2 weeks. Lo usaba para 2 semanas y me ayudó un montón durante ese tiempo, ¿verdad? Me salvó, pero no lo uso ya. Y no lo recomiendo mucho por esos efectos que ya he mencionado. But it's really good for a short period of time to reset your sleep if you just have been completely unable to sleep. Pero es bueno durante un tiempo mientras estamos haciendo terapia y otra cosa para como reponer tu
ciclo y como forzar tu cuerpo a dormir cuando lo necesitas por un tiempito y después usamos terapia y otras cosas para ayudarte a seguir durmiendo. When I use it, I'll use it in conjunction with therapy or other things like that, which will continue long term. The Ambien is just for the emergency couple weeks where we're having terrible sleep, to get that sleep going until we can find another solution. It's like a bandage. Es como un bandaje, ¿verdad? So, there's other ones. Lunesta is also very powerful. If Ambien doesn't work, that's a good next stop. Si la Ambien no funciona, Lunesta es otra opción. Also addictive, también adictivo. Sometimes adding an antidepressant can help. A veces añadiendo un antidepresivo puede ayudar. And there's other things we can do. So as far as medications for sleep, those are kind of the first ones I go to. Más que eso, normalmente le voy a mandar a un médico especialidad en dormir. More than that, I'll usually send you to a sleep specialist, because while I have a lot of experience with sleep medicine, I am not a board certified sleep specialist. I am a generalist. Porque mientras yo tengo mucha experiencia consultado con problemas de dormir, mi especialización es, yo soy una médica de la medicina operacional. I'm an operational medicine doctor, una generalista. Y entonces, como eso es mi especialidad, aunque como generalista, aunque yo sé muchas cosas de la medicina de dormir, yo siempre mando a mis pacientes que son más avanzados de las cosas que ya mencioné. Si necesito ayuda, voy a llamar a un especialista, ¿verdad? Yo intento tratar todo lo que yo puedo tratar, ¿verdad? Porque eso salva dinero para el paciente y también es más conveniente, y así el paciente no tiene que contar su historia otra vez a otra persona y también y todo eso es estrés. So it's usually better to try to treat as much stuff as I can myself as a generalist, right? Because otherwise the patient has to tell their story all over again to someone. Nobody is checking to make sure that the different specialty medications aren't interacting. You have to, it saves them money if they're just seeing me rather than paying a ton of money to see a specialist, and so on and so forth. It's usually better if I can treat as much as I can. But at some point, you have to call in the big guns. Y aunque yo hago todo lo posible, a veces yo tengo que llamar la especialista, la arma grande. ¿Verdad? ¿Entiendes? Okay. Sí, pero lo que vamos a hacer... otra pregunta. Ok, entiendo. Yeah, you're right. Eso debería ser difícil. That must have been rough. Okay. Well, we'll have to do a session about just nightmares. We did mention them in the PTSD visit we did, but we can do one only on nightmares and not on all the PTSD stuff. Deberíamos hacer una visita para los sueños malos, ¿verdad? Aunque ya hemos hablado de ellos en la sesión que hicimos de PTSD. Pero podemos hacer una visita solamente sobre los sueños malos. Podemos hacer eso si no hay problema. Ok. Pues, si no hay más preguntas, vamos a empezar. If there's no more questions, let's get started.
let's get these electrodes on you. Entonces vamos a equiparte con estos electrodos. Estos en particular son para evaluar para el síndrome de la pierna inquieta. These are specifically for restless leg syndrome. Oh, make sure you get them in through your shorts too. Hay que asegurar que entran también en tus pantalones. Sí, exactamente. There you go. There you go. Perfect. That way they won't get tangled during the night when you're rolling around. Así no se van a enmarañarse mientras estás moviendo durante la noche. Perfecto. Te ayudo con esta parte. Perfect. Let me help you with this part here. That's great. Are you going to need any extra sheets during the night? Vas a necesitar más, más cobijas durante la noche, más mantas para si te enfría. No, you don't need an extra blanket. Okay. Te lo traigo para si en caso y lo puedes usar o no, como quieres. I'll bring you an extra and put it next to you for if you want it later. We're going to do the belt now. Vamos a hacer la cinta ahora, bueno, el cinturón. Ahora para este parte, eso nos ayuda a calcular si estás teniendo dificultad de respirar. This is for calculating work of breathing. Yeah, basically we read how hard your muscles are pushing against these bands when you're trying to breathe. Leemos cuán fuerte están empujando tus músculos contra estas bandas cuando respiras. Sí. Okay, vamos a poner esta parte aquí en tu pecho. We're going to put this part around your chest. Lo podemos ajustar para que sea cómodo. Try to adjust it as comfortable. Let me just get in here. Perfect. Okay. Is that okay? ¿Está bien esto? Okay. Alright, let me have you come sit down now so we can put on the head electrodes. Vamos a sentarte para ponerte los electrodos de cabeza. Fue conectado tus electrodos a esta cajita. I'm reconnecting your electrodes to this thing, okay? Do you see down there on your left leg? Do you have it connected to red or black? The little electrode, what color is it? Perfect. And then on the right leg. Okay, so we'll do red here and we'll do black here. En tu pierna izquierda está conectado a rojo o a negro. Ah, perfecto. Entonces pongo el rojo aquí y el negro para el otro. So this next lead is going to monitor snoring and it's going to read vibrations directly off your neck. Esta próxima parte te voy a poner en el cuello para monitorear las vibraciones que llegan de si tú empiezas a hacer ronquidos. Okay. We also have two monitors to monitor your heart rhythm. It's not like a full EKG, but it gets, you know, the basic rhythm. También voy a limpiar aquí. Porque vamos a poner dos electrodos para monitorear tu corazón y su ritmo. No es como un EKG full, pero nos da la información necesaria. Ok, aquí, muy bien, para decirnos cómo está tu corazón durante la noche. O sea, ¿cómo fue la pregunta? Oh, sí, ya. Yeah. So restless leg syndrome is more common in females. La síndrome de la pierna inquieta es más común en las mujeres. Because women are more likely to have anemia. So there's one kind that's caused by an iron deficiency. Hay un tipo de la síndrome de la pierna inquieta que es más común en las mujeres porque las mujeres son más, es más probable que una mujer va a tener deficiencia de hierro o una anemia. La deficiencia de hierro puede causar esas sensaciones, esos problemas. Iron deficiency can cause that problem. So, we're going to go ahead and I'm going to start measuring your head now. Vamos a empezar con la parte de medir tu cabeza, ok? Fantástico. A veces uso este lápiz un poco fuerte. I have to use the pen a little bit strong in order to get the dots on here. It shouldn't hurt. It should feel kind of like scrubbing. Puedes sentir un poco fuerte, pero no te debe doler. Okay. ¿Estás bien? ¿Te duele aquí? ¿Estás bien todo eso? Okay. Muy bien. Are you okay? Does any of this hurt? No. Okay, you're okay.
posible. Aunque aquí otra vez, otra a veces es solamente un tipo de a momento, déjame poner este. I'm gonna start putting on the goo. Okay. Here on your head. So other times, so yeah, you can treat certain restless leg syndrome with iron, but other times you gotta treat it with gabapentin because it's neurologically based. Otra, a veces hay que tratarlo con gabapentina porque tiene que ver con algo neurológico, no tiene que ver con hierro. Y eso pasa en diferentes partes del sueño, así que podemos ver si es realmente sleepwalking o es que estás actuando tu sueño. And those two things, for example, happen in different parts of sleep, different stages of sleep. So we can see if you're really, what is really happening. Are you really sleepwalking or are you actually acting out your dreams? So we compare the stages of sleep that we're getting in the electrodes. Free to talk while I do this. I might get a little quiet for a second. Me puedes hablar mientras estoy haciendo esto. No hay problema. Yo te escucho. Sí. Ah, sí. Sí, no hay problema. Ah. Yeah, that's rough. Kind of look up here. Okay, just work on this here. Just gonna get this in here. Okay. Just plugging this in over here. Empujo esto. One occurs during REM sleep, and the other occurs as you're getting to sleep. Sí, porque uno pasa durante el duermo de REM, y el otro pasa durante de mientras uno está intentando a dormir, pero no ha llegado todavía a
precisamente. Pues sí, narcolepsia no siempre significa que uno, la narcolepsia, no siempre significa que uno se va cayendo en medio del día. A veces es que uno llega a dormir. Hay diferentes severidades. A veces uno puede dormir muy rápido durante el día. Hay que diferenciar esto, la narcolepsia, y lo que es la somnolencia del día. Narcolepsia es un poco diferente. Es que uno entra en dormir bien rápido a cualquier momento. Pero no tiene que ser tan rápido que uno se va cayendo en catatonía o lo que sea. Uno se va. Sí, eso es narcolepsia bien severo y puede ser fatal. Eso es diferente. Sí, la mayoría de las narcolepsias no son tan severo. Y el otro, la somnolencia del día, eso es, uno es bien sleepy, uno es bien cansado todo el día, pero no significa que uno se va a dormir rápido. Es más, es diferente, hay diferentes olas del cerebro que están implicados. Yeah, so narcolepsy has different severities. It doesn't necessarily mean you're gonna suddenly fall asleep in the middle, you know, and fall into a fire or something like that. Sometimes it could be it's just very quick and easy for you to fall asleep. Looking at different brain waves helps us to distinguish between that and daytime hypersomnia, which is a different thing, where you're very tired. But you don't necessarily suddenly fall asleep uncontrollably. It's a difference, so the different brain waves, things like that. No, there is a very severe narcolepsy that's fatal. It's a familial thing, but that's different. That's very rare. Yeah, that's different. Yeah, so sleepwalking doesn't occur in REM sleep. Acting out your dreams does. Those are different parasomnia. Those are all different from a circadian rhythm disorder where your rhythm is off and so you're sleeping at the wrong time. But you may not necessarily have hypersomnia. Someone with hypersomnia maybe needs 10, 12 hours of sleep a day, way more than normal. Yeah. También alguien puede tener un desorden de ritmo circadiano. Eso es. Lo pasa a veces después de un viaje, ¿verdad? Es que la área de pituitaria, que no está la melatonina, no está correcto, nos lo da al momento incorrecto. Y entonces nuestro cuerpo piensa que debemos dormir cuando es día o lo que sea, diferente tiempo. Se puede tocar tú lo que quieres, yo sé. You can touch whatever you want. I know they make interesting sounds. But esa gente necesitan como 11, 12 más horas por día, que están demasiado cansados. Y eso es diferente que solamente que tu ritmo está incorrecto. It just be different. Yeah, there are all kinds of parasites. Caminar durante el dormir no pasa durante el REM, eso pasa normalmente en el periodo antes del REM, pero actuando tus sueños, eso pasa durante el REM. Sí. Sí. You move your hands a lot.
mucho mientras hablas. Yo hago el mismo. You can take your mask off, yeah. Puedes sacar tu máscara porque yo quedo con mi máscara y todo aquí está desinfectado. You can take your mask off. I'm keeping mine on. Because, you know, while you're breathing, while you're sleeping, mientras estás durmiendo y tus respiraciones y todo eso, mejor que no tienes la máscara. Y no hay otro paciente aquí, and there's no other patients in this area, so no se van a co-infectar. You're not going to be sharing any germs. And of course, you answered all their questions negative when we came in. Y también respondiste negativamente a todas las preguntas que nosotros. Your jaw for me. Ah, sí. Okay. Sí, te escucho. Sí. Siempre se puede dar por meses de la, del futuro, pero hacemos lo posible para asegurar que vas a estar ok. We can't give promises about the future, but certainly we'll do our best to make sure everything is okay. And the future isn't our business anyway. We are to live in the present, right? Y el futuro no es nuestro problema. Vivimos en el presente. Okay, I'm gonna have you get your legs all ready here. We're gonna connect the final leads. The final leads here. Okay, let me have you move your.
Last but not least, we're gonna hang the little box here. If you need to go to the bathroom, let me know. I'll disconnect you so you can carry the box with you. Y últimamente, pongo la caja aquí. Vamos a conectar tu saturómetro. Tu para medir tu oxígeno. We're gonna measure your oxygen with the saturometer, okay? Ten cuidado de no ponerlo abajo de tu cabeza durante la noche. Try not to put it under your head. Sí, yeah. Y conecto aquí tu oxígeno. And I'm connecting your nasal cannula for oxygen, okay? Sí, totalmente. Si tiene que ir al baño en la noche, me avisas, okay? Para desconectar, para tú llevar la cajita contigo. Sí, aquí termina de conectar todo. Okay, I'm gonna leave the room. You're gonna hear me over intercom. Salgo del cuarto, me vas a escuchar durante el intercom. Oh, it's just fine right now. Okay. Yes, ma'am. So keep your eyes closed and relaxed. All right, open your eyes. Look straight ahead. Only look left and right several times. Now look up and down, eyes only.
blink 5 times. Grip your chin. Relax. Say your name out loud. Jen. Flex your right foot up and down. Now your left. Okay, breathe in and out through your nose only. Hold your breath for about 10 seconds. Thank you, ma'am. Everything looks good. If you need anything during the night, just speak up, okay? Sleep well.